bro? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos, mi gente? A ver, hoy vamos a hacer un directo básicamente de apoyo, de porra, porque básicamente el propósito de hoy es seguir apoyando la petición. Jugaremos una que otra partidita aquí y allá, pero básicamente vamos a enfocarnos en dejarlo bien claro de que hace falta apoyar esto sí o sí. A ver, les voy a explicar un poquito más de las realidades, lo que es la realidad de lo que significa esto. Y me parece que hay algunas personas que no entienden la verdadera importancia que tiene esto, ¿no? Entonces voy a explicar un poquito más. La relevancia de esto, tal vez tendremos algunos invitados aquí. Ahorita tenemos al muchacho de Universo Free to Play, y creo que más adelante tal vez se nos añada también Viaco Games. Y bueno, yo mandé invitaciones a un montón de otra gente. Vamos a ver que hagan lo que les dé la gana, bla 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 bla. Ustedes saben cómo es. Y nada, vamos de una vez a ver a acá. Entonces, de una vez saluda a todo el mundo, Universo. ¿Qué tal, Manano? ¿Cómo estás? Gracias. Un saludo para todos los que están ahí esperando con ganas el directo. Un saludo muy grande para todos. Entonces, a ver, mi gente, déjame ver si cojo y le quito la bulla del aire este. A ver, ya ven. Y entonces, a ver, básicamente lo que les voy a decir es lo siguiente. Hay una cantidad de gente por arriba de lo normal que se sienten frustrados con la desigualdad de recursos y de potencia de personajes que hay entre el jugador free to play, pay for fun, como le quieran llamar, ¿no? Básicamente el jugador que no invierte tanto dinero en el juego. Se siente demasiado por debajo en el piso comparado al jugador que le mete dinero. Y es un conflicto de intereses, es algo complejo.
Obviamente que el juego es para, el juego lo hicieron para lucrar, para hacer dinero. Y obviamente el jugador que le ponga dinero debiera de tener cierta ventaja correspondiente. A ver, ya eso es la opinión de cada uno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí tenemos ahora en estos momentos, independiente a la perspectiva que tengan sobre eso, es que, bienvenido Roland, es que hay una cantidad por arriba de lo usual de personas que están pensando si quedarse en el juego o salirse del juego. ¿Ok? Esto es algo que yo lo he estado examinando en grupos de WhatsApp, en algunos mensajes que me mandan algunas personas de manera directa y me dicen que nada, que están considerando si quedarse o irse. Esto es algo que sí es sumamente clave para toda la comunidad del juego. ¿Por qué? Porque el problema es no solamente una potencial reducción de personas en el juego, sino además de eso, que aquellas personas que lo vamos a prevenir todo lo posible, pero que llegaran a irse debido a una frustración de desigualdad de recursos, esas personas, ese tipo de salida del juego por esas razones es una catástrofe. ¿Por qué es una catástrofe? Porque esa persona en ese tipo de situación no se está yendo porque se aburrió de Saint Seiya, no se está yendo porque ya no es fan de Saint Seiya Caballero del Zodiaco. Esa persona se estuviera yendo porque está frustrado con la desigualdad de recursos del juego. Entonces, por eso es que he hecho esta petición, la cual ya está siendo apoyada por muchísimas personas. Creo que tenemos más de 7.000 personas apoyando. Y ya hay otros youtubers como Viaco, como Universo Free to Play, como Androlizan, que hoy en el directo de él se lo mencionó a su comunidad también. ¿Quién más? Tito Crazy, el señor Galileo, y se le ha mencionado a otros también. Entonces, el propósito de esto no es exprimir a GT Arcade, no es hacer huelga, no es formar conflicto de ninguna manera, claro que no, esto es una petición formal, organizada, hecha de una manera pacífica. El propósito de esto es poder alcanzar, y la parte clave aquí es garantizar, ¿ok? Garantizar un aniversario, una celebración de aniversario exitosa y satisfactoria para todos los jugadores. Ah, como lo acabo de mencionar, hay una cantidad de personas que están un poco descontentas, que están pensando si se quedan o si se van del juego, y al momento que nosotros, por medio de la petición, podemos garantizar ese aniversario con suficientes recompensas y suficiente satisfacción a la mayoría de los jugadores, eso promueve, o para no decir asegura, de que el juego siga con vida bien, de que nuestra comunidad del juego siga en pie, siga vibrando y siga de manera próspera por un año más. ¿Ok? Entonces, eso es de lo que se trata esto. Eso es lo que se trata. Se trata de garantizar un aniversario satisfactorio que haga a la gente contenta, que se sientan bien y que sigan dentro del juego y que sigan aquí con toda la comunidad, sea con sea, que se va, que les guste YouTube A, B, C, D, Y, no importa. Ok, pero la cosa es que siga la comunidad del juego, que a nosotros nos encanta el juego, nos encanta Caballeros del Zodíaco Saint Seiya. Falta de fanaticada no hay. Falta de fans no hay. Los fans sobran.
El Charmander, bienvenido. Falta de fans no sobran, pero lo que sí es que hay que empujar un poquito para que las recompensas sean por lo menos a un nivel satisfactorio o más. Entonces, ¿cuál es el plan de acción? El plan de acción, bueno, yo lo empecé creando la petición, me senté, la escribí la noche anterior, antes de hacer la petición, yo agarré y me puse a crear varios puntos, los hablé con ustedes aquí en el directo, en mi comunidad de la familia Fua, y se ajustaron un poco los puntos. Después al próximo día, que ya hace como 2 días aproximadamente, escribí los puntos, los traducí a inglés, y también les informo que hoy, gracias al señor Brewmaster, de mi legión ATN, él me hizo la contribución de traducirlo a portugués para todos nuestros hermanos brasileños. Después de que la propuesta supere las 10.000 aprobaciones o el conteo de 10.000 personas apoyando, entonces yo le voy a mandar un email a Geta Arcade, que yo tengo el email de Geta Arcade, y les voy a enseñar los resultados de la petición con la cantidad total de apoyos. Y les voy a decir que tenemos que tener algún tipo de conversación muy parecida a la cual ellos tuvieron con Dante y los finalistas de Jamir, en la cual terminaron siendo exitosos en su negociación. ¿Ok? Entonces, ese es el plan de acción. Una vez que supere los 10.000, mando el correo, les pido algún tipo de conversación, ya sea, bueno, la voy a pedir a fuerza que sea por voz, y entonces hablaremos de la negociación y en qué término terminamos en cuanto a las recompensas. Para serte sincero, a ver, un momento, tengo que coger y a ver, ok. Para serte sincero, ¿qué? ¿Se me olvidó? ¿Qué? Suele pasar, Manuel, suele pasar. A ver, No te preocupes. no, no, espérate, déjame, a ver, que no, no me puedo quedar así, a ver, se me fue, a ver, entre más gente apoyen, mejor, obviamente. Así que no hay que parar. Así, a ver, no hay que hacer para cuando lleguemos a 10.000. No, más bien todo lo contrario. Entre más gente, mejor. Ya me acordé. El punto es que hay una sospecha razonable de que ellos vayan. De que ellos tengan el plan de dar unas recompensas bastante más inferiores de lo propuesto. Y eso es una sospecha razonable, basado en hechos anteriores. Por lo tanto, lo que estamos es en sí, aunque ellos tal vez no se den cuenta, les estamos previniendo una potencial caída de su propio negocio, que es el juego de Saint Seiya Awakening. Esto es algo que ellos tienen este tipo de situación debido a que no ejecutan suficiente percepción. Ellos no escuchan suficiente a la comunidad. Desafortunadamente. Entonces, esta petición es una manera de forzar la comunicación entre la comunidad del juego y los publicadores del juego. ¿Ok? Y ya, básicamente es eso. Ya les expliqué todo. Se trata de mantener la comunidad viva, la comunidad unida, la comunidad dentro del juego y la gente disfrutando el juego. De eso se trata. Y para serte sincero, esto es un favor que se le está haciendo a todo el mundo.
tanto a la gente del juego como a la comunidad, como hasta incluso al mismísimo GT Arcade, ¿no? Porque, a ver, al final de cuentas, esto es el negocio de ellos y a ver, ellos anteriormente han operado de manera reaccionaria, en la cual ellos esperan a que, ellos usualmente esperan a que la situación se agrave y después reaccionan un poco tarde y dan algún tipo de recompensa, etcétera. Pero para serte sincero, hay una parte emocional de muchos de nosotros que si nos desagradan de una manera fuerte, aunque después nos den ciertas recompensas, algunos de nosotros no van a recapacitar, por decir así. Entonces es mejor prevenir que lamentar. Y de eso se trata esto, de prevenir en vez de lamentar. Y de tener un tiempo bueno en el aniversario donde todos la pasemos bien, que la gente esté contenta con sus recompensas, con sus tomos de habilidad, con sus gemas, con sus candados, con lo que sea que es que les emocione, ¿no? Con sus personajes nuevos, etcétera, etcétera. De eso se trata. Y eso es todo, papá. A ver, yo he predecido muchas veces cuándo sale un personaje, cuándo sucede esto, cuándo sucede lo otro. Y de misma manera yo presiento de que hay que garantizar el éxito de este aniversario, porque si el aniversario sale mal, se nos pueden ir mucha gente y pudiera hacerse una gran F. Entonces, para prevenir eso, en vez de lamentar eso, estamos haciendo este movimiento de la petición. Les pido a todos de verdad, de corazón, que vayan al link y que firmen la petición y que la compartan en sus redes sociales, y que se lo comuniquen. Si ustedes van a otros canales de YouTube, a otros influencers, a otros YouTubers, menciónenle sobre la petición. Y traten de promoverlo. La petición está en inglés, en español y en portugués. Así que creo que no hay excusa. A ver, si es necesario, la traducimos también al francés, que creo que es el otro idioma mayoritario. Pero creo que español, inglés y portugués creo que cubre la máxima cantidad de los jugadores en Saint Seiya Awakening. Y con eso, el resto de este directo va a ser nada, vamos a jugar normal nuestro PvP, vamos a tener gente viniendo acá a hablar con nosotros y nada, ese es el mensaje oficial mío. El resto ya relajado. Si quieres, universo, adelante, si quieres añadir algo. Sí, Manano, a mí me parece clave en este sentido, como dice el dicho, ¿no? Soñar no cuesta nada, es gratis. Así que podemos de esta manera, con la petición, presionar y de seguro algo mejor de lo que nos iban a dar, nos van a dar, si lo hacemos, si somos muchos. Yo estuve en estos días. Estoy también, como vos dijiste, en varios grupos de WhatsApp y estoy testeando siempre a ver cuál es el mood, como se dice en inglés, de lo que está pasando en la comunidad, porque es importante lo que decías. Es importante entender que si mucha gente deja el juego, se perjudica toda la comunidad de Saint Seiya. Y esto no es algo que sea difícil de que suceda. Por ejemplo, en la versión de SEA ha ocurrido de alguna manera algo similar. Quizás la gente se fue yendo más de a poco, pero hubo mucha gente que dejó de jugar y hoy solamente quedaron las ballenas y es una comunidad muy pequeña en la versión de SEA. Entonces, me parece súper importante tratar de escuchar a la comunidad que claramente lo que quiere son recursos, claramente lo que quiere son recursos para poder seguir teniendo una jugabilidad que les permita al menos
pasarla bien y no perder todas las partidas. Sí. Tampoco uno pide tener la cuenta de Dante, ¿no? Claro. Y bueno, como bien dice el nombre del canal, es Universo Free to Play. Estoy hace 4 meses nada más en YouTube. Mm. Pero es un canal 100% pensado para los free to play, porque yo soy free to play, vivo en Argentina, donde es bastante difícil acceder al dólar, y acá la tienda está en dólares, no como algunos países, creo que México, y hay algunos países donde tienen en su moneda local. Claro. Nosotros acá no hay manera. Entonces realmente te fuerzan de alguna manera a hacer free to play, y sé que la mayoría en Argentina son free to play, y hay muchísima gente jugando acá en Argentina, en Brasil, países que tienen problemas para acceder al dólar, Manano. Sí, que hay impuestos, hay tarifas, hay problemas de cambio de moneda, sí. Exactamente. Sí. Venezuela, ni que hablar, ¿no? Hay muchísimos países en donde les cuesta mucho acceder al dólar, por lo tanto se ven forzados a hacer free to play, por más de que quizás no tendrían problema de invertir en el juego, ¿no? Correcto, aunque tuviera, a ver, son gente que sí tienen una cantidad modesta para poner al juego, pero debido a las tarifas, esa cantidad que tienen de dinero de gastar a discreción se reduce a un punto que ya no les vale la pena, ¿no? Exactamente. Imagínate, Manano, que en Argentina, por ejemplo, en tan solo un año, un sueldo, o sea, un salario, pasó de tener un promedio de 600, 500, $600 a tener un promedio de 200, $300 en un año. O sea, a ese punto se complica el acceso al dólar. A menos de la mitad, ¿no? En Argentina. Exactamente. Eso no significa que de repente la gente cobra menos de la mitad sus ingresos, porque los valores en pesos no pueden aumentar en esa misma escala. Pero sí se ve afectado en su capacidad de compra para cuando los precios están en dólares, o cuando tiene que viajar o demás. Entonces, la verdad es que cada vez hay más gente acá en Argentina, al menos free to play, muchos por obligación o por no poder. Pero creo que, mira, yo llegué al legendario 2 veces ya siendo free to play. Y ahora en esta temporada me está costando muchísimo, pero creo que llego sobre el límite, pero creo que llego por tercera vez a legendario. Con lo cual, yo creo que se puede ser competitivo en cierta manera, ¿no? Hasta un punto. Obviamente no, nunca vas a... Yo estoy en el servidor, por ejemplo, A34, donde está Sagat. ¿Te ubicas Sagat? Sí, Manano. Claro. Bueno, me imagino que si yo peleo contra Sagat, nunca tuve la oportunidad, ¿no? Pero me imagino que si peleo contra Sagat, voy a perder, es lo más probable. Podría llegar a ganar eventualmente con mucha suerte de mi parte y muchos errores del suyo, ¿no? Ahora, obviamente, la petición no apunta a decir queremos ser como Sagat, como Dante, queremos... No. O sea, yo creo que el free to play entiende sus limitaciones dentro del juego. Pero sí es frustrante cuando el rush de nuevos personajes sigue aumentando y uno no sabe qué hacer. No sabe en quién invertir recursos. Y entonces, si la semana que viene me sacan a un counter y voy a tener que invertir de vuelta, y todo lo que invertí es en vano, es como entonces creo que pensar en pedirle a la empresa que
nos dé más recursos, lejos de ser un detrimento para ellos, va a ser algo bueno, va a ser algo positivo. Es que, a ver, yo, hay algunas personas que dicen, Manano, yo he visto cada cosa, Manano. Son demasiados recursos, esto, lo otro, pero bueno, yo lo que digo al respecto de eso es que ponte a pensar, o sea, 12 libros a como están los personajes ahora, eso no es mucho, eso se lo traga cualquier personaje y se queda con hambre. Te lo decía ayer cuando hablábamos en privado, con suerte armás un Shun divino, que es un personaje que no consume mucho libro. Y no es un Shun super dotado, es un Shun ahí apenas, ¿no? Un Shun ahí que funcione, funcional. Sí. No, tampoco me parece una locura, para nada. Sin embargo, sí, realmente lamento contarte que he visto gente como hasta enojada por cómo van a pedir esto. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y al contrario, sería bueno que, como decía Manano cuando empezó sus declaraciones, que nos unamos en esto, porque va a beneficiar a todos, incluso a los que tienen cuentas muy gordas. Va a beneficiar a todos, los recursos van a ir para todos. No, es para todos. A ver, mira, yo no estoy en desacuerdo con lo que han alcanzado con los jugadores de Jamir. Me parece muy bien por ellos que les den más recompensas por lo que ya hacen. Pero no queda al final de la cuenta de que, a ver, lo que ellos han alcanzado, lo han alcanzado para un grupo de jugadores que es muy pequeño. Y sobre todo que es un grupo de jugadores privilegiado. Claro. Entonces, a ver, esa recompensa que se les dio a la gente de Jamir, están, como te digo, beneficiando un grupito de gente que ya de por sí ya tenían una cantidad de recursos enorme y que ellos ya estaban desde hace mucho tiempo más que dispuestos a invertir los recursos necesarios para competir a ese nivel y que ya lo habían hecho por mucho tiempo. Entonces, esto no es una queja de ninguna manera. A mí me parece muy bien lo que alcanzaron. Felicidades por ellos, pero ¿en dónde está el resto de la comunidad? ¿En dónde están los otros miles y miles de jugadores? Bueno, de eso se trata esto. Yo creo que también lo que pasó hoy, por ejemplo, ¿no? Lo que pasó hoy con este evento de las skins, tiene que hacer de alguna manera. Perdón, pero no. Mira, no. Lo de las skins, para serte sincero, yo no entiendo ni sé lo que está pasando, ni tampoco lo quiero entender. Pero ¿sabías que cancelaron el evento y van a poner nuevas skins? A ver, yo no sé lo que está pasando. A ver. ¿Te enteraste eso esta mañana? La comunicado gente, oficial. La gente que le interese eso me parece muy bien, que le interese lo que las apasiona, muy bien. Pero perdón, porque tiene un punto, ¿no? Bueno, dale. Yo creo que lo que les pasó hoy con este tema de las skins, sin entrar en detalles, tiene que de alguna manera hacerlos reaccionar a que a la empresa, más que a ninguno, les sirve escuchar a sus usuarios. Ahí es donde están fallando, me parece. No les gusta escuchar a sus usuarios porque a veces decimos cosas que a ellos no les sí, a ver, sirve por eso es que esta petición está escrita, está formalizada, está, claro. ¿Me entiendes? Es algo tranquilo y serio, ¿no? O sea, por eso es que aquí no hay ningún tipo de grosería, ¿no? Pero perdón, continúa. Totalmente. No, muy bien que lo hiciste a través de Change, que es una un organismo muy respetado, o sea, la verdad es que está súper bien encarado, Manano. Déjame ver que el señor Biaco, no, estamos en la sala VIP. No
No sé si, perdón, sigue, es que esto veo viaco ahí en. Sí. Pero bueno, si alguien estaba con dudas, muchachos, no pierden nada si nos dan recursos para todos. Si alguien es ballena y decía, no, yo no quiero que le den a los free to play, te estás perjudicando a vos mismo, porque también los recursos serían para todos en esta petición, no solo para free to play o gente que pone poquito dinero en el juego, sería para todos. A ver, déjame curarme aquí. Así es, Manano. A ver si, no sé, a ver, Viaco. Okay, ya lo, o sea, que pues, no vaya a ser que yo lo que me preocupaba es que no viera la sala, no sé qué. Bueno, okay, perfecto. Pero sí, o sea, a ver, estamos hoy a 28 de agosto, del 2 al 9 es una semana, que tenemos semana y media, ok. Ojalá que para eso del domingo o lunes ya tengamos los Claro. 10.000, porque Yo creo que básicamente sí, no yo creo que tenemos sí. tanto tiempo para serte sincero. Claro. Falta Entonces, poco. sí, por eso. No. Sí, es cierto. A ver. Es cierto. ¿Y cómo crees que venga el evento de aniversario? ¿Cómo que cómo venga? No entiendo la pregunta. Claro, ¿cómo crees que lo van a implementar? O sea, ¿hay algún rumor, algo que se sepa o nada? No entiendo la pregunta de cómo lo van. Claro, ¿cómo lo van a implementar? Si va a ser de regalo Leo Divino, o va a haber que farmear, o va a haber que A ver, es se que me sabe entiende, o algo de. sea, mira, yo sé bastante, pero no lo puedo decir porque me entiendes, Claro, no. sí. Yo digo que lo de Leo estén tranquilo, lo de Leo estén tranquilo, eso no hay problema. Además de que para serte sincero, ya yo estoy haciendo un análisis bastante profundo de Leo Divino y les puedo decir desde antemano que Leo Divino es un personaje que no sirve. Es bastante F, ¿no? Así de simple, ¿no? O sea, así que por eso no se preocupen, lo tengan gratis o lo tengan esto, lo tengan lo otro, nada, lo van a tener de adorno. Es la Claro, ¿eh? realidad, Muy ¿ok? bonito el diseño para tenerlo Sí, de así que capitán. tranquilos con Leo, no hay problema alguno con Leo. Sea lo, a ver, Claro. yo mi Leo lo voy a tener ahí y si hace falta para abrir algún vínculo, bien, Claro. o para subirle estrellitas al templo que es el templo de Chura, ok, perfecto. Más allá de eso, chao, Leo. A ver, un momento que. ¿Me Hola, ¿qué tal? entiende? ¿Cómo van? Entonces, Hola. no se preocupen por Leos. Por Leo. Eso no. A ver, ese rumor de Leo Divino a dólar, eso yo no sé quién carajo lo inventó. Les aseguro que es falso. Ahí me Sí, quedé. totalmente. Eso no. Yo no sé quién carajo lo inventó. Nada, porque dijo, bueno, dan Saga a dólar, dan Iki de dólar. Bueno, nada. Hay mucha, eso también, Manano, te hace notar que hay mucha gente que está muy, muy decepcionada con el juego, sobre todo con esto de los recursos y de la brecha entre el que puede poner Mira, dinero y el que no. es que para serte sincero, sí hay maneras de ser competitivo siendo free to play. Lo que pasa es que requiere mucha dedicación, mucho Mucha, enfoque mucha. y jugar con personajes que algunas personas no quieren jugar. Hay muchas personas que no quieren jugar Equipo de Hielo. Hay muchas personas que no quieren jugar Abadesa. Hay muchas personas que no quieren jugar Chun. Hay muchas personas que no quieren jugar Chaca de Virgo. Hay muchas personas que no quieren jugar Minos. Hay muchas personas que no quieren jugar Geki, que no.
¿Me entiendes? Claro. Entonces, a Pero ver, creo que jugar se dieron. completamente agro es un lujo, porque la alineación agro depende de números grandes. Si no tienes los números grandes, no juegues puro agro. Es así Claro. de simple. Si tú eres un free to play, tienes que jugar con tres cosas en la mente. Ok, tienes que hacer control, counter y mitigación. Y eso yo lo expliqué a profundidad en un video que ya lo he aplazado varias veces. Hay un video en el canal que dice que se llama Si eres free to play, mira este video. Que no lo he terminado de poner en el canal porque he puesto las cosas de la petición y otras cosas que son más importantes. Pero con esas tres cosas sí se puede ser competitivo, que es control, counter, mitigación. Personajes de control para que evitar que la ballena use su ventaja. Personajes de counter Exactamente. para hacerle counter o contraestrategia a los personajes que lleva el rival. Y de último, mitigación, tratar de quitarse un poco la ofensiva de la ballena, pero es posible, pero a ver, que sea algo. Es más complicado. Es más complicado. Tienes que pensar más. ¿Entiendes? Exactamente, requiere más Pero Manolo, estrategia. sí, tienes que pensar más. ¿Sabes qué Tienes me he que estar dado cuenta ahí últimamente? dándole cabeza. Creo que se dieron Piaco. cuenta de ese detalle justo que estás diciendo y Bueno, los personajes bienvenido nuevos que primero, ¿eh? están sacando. Eso, muchas gracias. Dale. Justo me di cuenta que Jitter creo que se dio cuenta de ese detalle que estás diciendo y parece que los últimos personajes que están sacando los están sacando pensando precisamente en eso, porque si ves los últimos atacantes, por ejemplo Kanon, el único control que podrías usar contra él sería Chaka de Virgo, eso más o menos, como para intentar silenciarlo con el acallar, con el que solamente te deja utilizar habilidades de uno de energía. Y es que lo hacen casi incontrolable, lo hacen muy Correcto. difícil también de Ni manejar. Thanatos ni Y luego hablemos. sacan a Thanatos, exactamente, Thanatos que se libra por completo del efecto de control. Y si los colocas juntos, donde coloques un Chaka de Virgo para intentar opacar al Kanon, cargas por completo al Thanatos y te vuelve de nada el equipo. Entonces, creo que también van por ese camino para que los nuevos personajes sean más satisfactorios para la gente que le coloque dinero en el juego, porque nos están quitando esa herramienta que tenemos del control. Fuerte de acuerdo, a ver, eso es algo que yo sí lo estoy viendo, lo estoy detectando y sí, sí tengo la visión, pero a ver, ahorita todavía no estamos ahí. Ahorita personajes de verdad incontrolables, tenemos a Thanatos y bueno, todavía se puede banear. Ya al momento, en el futuro, que tengamos personajes con cualidades parecidas a Thanatos. Y que ya sean, qué sé yo, dos, tres, cuatro, cinco personajes que tengan cualidades de anticontrol, ahí sí te digo, mira, cambió la cosa. Pero todavía no hemos llegado ahí. Todavía no hemos llegado ahí. Claro, y eso que todavía no llega el lunes de Balrog, que también es otro golpe duro fuerte contra el control. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, ya de hecho, yo juego dos alineaciones. Juego una alineación principal que no agro 100%, pero más o menos, y juego Team Frost, justamente porque, pero esta temporada, no así fue la temporada anterior, ya el Team Frost, sí o sí, tenés que jugarlo después de haber ganado dos peleas con otro team, que no te vea el enemigo que usas Team Frost, porque donde vio que usas Team Frost, y obviamente tenés que banear a Thanatos. Donde el enemigo vea que usas Team Frost, simplemente te pone a Saori y Yun Divino y la cosa se hace muy complicada. Saori y Yun Divino, son los dos en una misma alineación contra Frost, es casi muy difícil ganar. No te digo imposible porque he ganado algunas veces, pero dependés de que también sea un poco manco el contrincante, ¿no? Si Que no, te es pille lo negro. bastante Te fuiste complejo. lejos. Bueno, a ver, falta estrategia, Sí. pero
te pido perdón, no uses esa palabra, porque imagínate, hay gente sensitiva y se entiende. Sí. Ya sé, ya sé. Conozco del tema. Pero sí. Es en este momento el Team Frost se vio muy, muy afectado. A ver, yo en las últimas noches, con el propósito de sorprender a personas, me he jugado equipo Frost, lo he jugado de manera exitosa, he baneado a Thanatos todas las veces. Así que, a ver, baneando al señor incontrolable de Thanatos no es imposible, ¿eh? No, 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 por eso, no es imposible, pero sí creo que la clave es lo que decías recién vos, la sorpresa. Tiene que ser sorpresa. Sin que el enemigo prevenga que tiene un Frost y pueda armar su alineación como para Bueno, hacer counter a eso. lo he jugado algunas veces, lo he jugado en algunas noches así, dos o tres veces seguidas, si no me equivoco, si no me equivoco. Pero bueno, sí, o sea, no, claro que sí, o sea, de manera sorpresa, o sea, mientras que no se te vean las últimas dos, claro que va a ser más fácil, sí, de acuerdo. Claro. Claro que sí. Sí, porque si no te colocan un canon Saori y ese canon se vuelve completamente incontrolable porque Saori no la vas a poder parar, te va a estar limpiando todo el tiempo, así que Yoga nunca va a poder congelarlo. Tan simple como eso, Claro. con dos personajes, con colocar uno y uno que es meta, que es canon que casi siempre están los equipos, ya con eso el equipo básicamente lo condicionas mucho, lo colocas a sufrir. Sí, Jhon Divino también está en casi todos los equipos actualmente. Sí, aunque bueno, ese limpia una vez y lo puedes llegar a congelar. El problema con Saori es Claro. que no puedes sacarla de ninguna manera a menos de que tengas un Chun de Andrómeda. Claro. Este directo me está dando ganas de desinstalar el juego. No, tranquilo, yo creo que No, no, todavía se sí. puede. Todavía hay manera. Pues de hecho yo pues estoy en uno de los servidores más competitivos, que es el A1. Y no he metido un solo dron en el juego y normalmente llego al legendario todas las temporadas, eso sí, sufriéndola y luchándola. Pero todavía se puede competir con un poco de tiempo. Esto es un juego obviamente de crecimiento, es un juego gacha en el que vas poco a poco progresando con tus personajes. Tiene una progresión bastante larga, pero una vez que llegas, el dinero, lo único que te da es te acelera muchísimo la progresión. Tanto Exactamente. que, pero de una manera tan grande que se puede considerar pay to win, porque básicamente con este ritmo no hay manera de competir al tú por tú. Tienes que competir a sorprender, tienes que competir a. Porque si en este momento, si te colocas en una pelea la típica de dragón con Chun divino, con curación de Chun del inframundo, a pegarse a ver quién se mata primero, vas a perder. Así que seguramente. Así que hay que mirar, buscar la contra, con algo de control, improvisar, sacar personajes de pronto fuera de lo común. Sí. Yo hablé el otro día en el canal, en un directo, con un crack que llega, está bien, está en el servidor A90, pero llega a top 3 de su servidor, siendo free to play. Y lo que está usando él son equipos totalmente anti-meta. Está usando Minos, está usando Canon de Dragón del Mar, está usando alineaciones tratando de counterear personajes meta, pero un team bastante, o sea, o poco visto, digamos, en el meta actual. Eso sí, tienes que dedicarle tiempo, dedicación, que dice Luis Gera, es bastante cierto. Y básicamente estás casi que obligado a hacer todo lo que te dé el juego, por eso las recomendaciones que he dado en mi canal siempre es, si hay un evento, hazlo, todo lo que puedas aprovechar al día, hazlo, así sea actualizar las misiones del campo de Claro. honor, se demoran muchísimo más, pero es jugar, básicamente es la única manera, y eso que tampoco te alcanza. En otros Claro. juegos, hacerlo todo, te obligan a jugar muchísimo, un montón de misiones, pero tienes la oportunidad. En cambio, en este, digamos que te ayuda a mantener el nivel, pero se nota muchísimo la diferencia contra alguien que de verdad mete fuerte en el juego.
O sea, cuando tienes los templos nivel 3 contra alguien que tiene los templos nivel 5, se nota muchísimo. Sí. A ver, Ni hablar. yo no voy a hablar tanto en eso, porque, a ver, pero por ejemplo, mira, ahora mismo, o sea, yo ahí jugué sin Atena, sin varios personajes así, por decir así. A ver, esa alineación que usé ahí, a ver, sí tiene ciertos personajes que son premium, sí. Pero, por ejemplo, hay miles de personas que son cuentas free to play y que decidieron ponerle un montón de recursos a Canon, por ejemplo. Sí, Y yo por ejemplo. ese Sagitario que tú ves ahí es un Sagitario 1-3-3-1. No es la gran cosa tampoco. El Chun Divino nunca atacó, por lo tanto, ¿me entiendes? O sea, es un Chun que lo único que hizo fue proteger al otro y murió y nunca tiró ninguna cadena. Papillon sí le puso recursos en su tiempo. Y Chiquiqui, bueno, eso cualquiera lo tiene. O sea que, a ver, sí es posible, ¿no? O sea, lo que pasa es que, y te digo, a mí me parece que a veces tal vez hay como que la comunidad necesita más de mira esta alineación, cópiala. Y ¿me Claro. entiendes? Como que, pero sí. Sí, es cierto. A veces es como que la gente se encasilla Es en que una manera de juego. se ponen a ver esta gente grande de Jamir y la mentalidad es muy simple. Miran a la gente de Jamir y dicen, tengo que copiar eso. Claro. Y es nada más así, es como que el niñito mirando al adulto y es como que bueno. También por eso se han perdido personajes muy buenos que no se están utilizando en este momento. Minos, está viendo Hayun, muy poco muchos uso. free to play se perdieron a Hayun. En su tiempo, Un personaje que es clave. sí. A día de hoy, yo no lo uso, no lo puedo utilizar lastimosamente porque no le puedo dedicar los tomos para que sea lo suficientemente bueno como para colocarlo. Así que suelo banearlo básicamente para jugar en igualdad de condiciones. Pero sí es Claro. un personaje que en este momento se siente muchísimo el tenerlo o no, y sobre todo bien armado. En el torneo del caos noté que era una barbaridad ese combo Hashun Cannon, que como te da 9 de energía, el poder darle doble turno, atacar con esos 8 de energía y volver a darle el doble turno, era una locura. Ese combo es demasiado fuerte en este torneo del caos que metieron este mes. Sí, este torneo del caos fue básicamente Thanatos Canon, ¿no? Sí, full dioses. Normalmente era Canon, Thanatos Hypnos, Chun del inframundo, y ya luego lo Jugarlo. concretaban ya sea con Dragón Divino, Yune o Chun Divino, Jugarlo. también estaba por ahí bastante. ¿Qué me falta Sí. ahí? Vamos a jugarlo así igual. A ver. Por ejemplo, Canon del Dragón del Mar es otro personaje que de pronto se está viendo un poco olvidado y tiene bastantes formas de jugarse. Ahorita en China es bastante popular, de hecho por la Claro. renacida de Hades, pero yo creo que a día de hoy se puede seguir utilizando si lo tienes bien armado, tal vez con un combo de Papillon, de transformarlo en un turno 2 o con el doble turno de Hashun, puede hacer bastante daño y es el único control a día de hoy que es más o menos efectivo contra Thanatos. Sí. De hecho, esta persona que te digo que llega a top 3, top 5 de su servidor, usa Canon de Dragón Marino con Papillon, con Minos, con Ichi para adelantar a Minos. Así que yo creo que hubo una temporada donde fue muy fuerte el combo rápido de Canon de Dragón del Mar con Ikki de Con Fénix. China, sí. Y es como que o también Jhin, así, y como que la gente se encasilló un poco en que Canon de Dragón del Mar va en esa alineación específica. Sin embargo, creo que Sí. no está limitado a solo esa alineación. De hecho, es Lo uno de puede los jugar de counters muchas más fuertes maneras. que tiene Thanatos. Es uno de los counters más fuertes que tiene Thanatos. Sí, no, algunos dicen que los utilizan, no sé si en sus servidores, pero me parece que
en la mayoría tienen el porcentaje de uso bastante más bajo de lo que usualmente tenían en eventos anteriores, porque antes hasta se utilizaba de pronto en un combo lento. Recuerdo ver mucho, bueno, de vez en cuando esa alineación de Chaka de Virgo con Luna Kiki para dar doble de energía. Colocabas el triángulo de un canon sin nada de velocidad y al próximo turno con el combo de Saga o con Arayachiki explotaba hasta el equipo enemigo entero. Sí, sí. O con un canon de Géminis ahora, imagínate. También se utiliza bien bastante. Armado. En China se utiliza, sí, se utiliza con Hades, claro. Renacido, con Hashun, con Mew de Papillon y con canon de Géminis. Sí, en China tengo entendido que la clave es Hades Renacido. Porque cuando él hace el eclipse pega un golpe en área muy muy fuerte, que al ser en área uno no lo percibe lo fuerte que es, pero el triángulo absorbe todo eso. Exactamente. A ver, yo creo que Canon de Dragón del Mar, cuando la gente se dé cuenta de lo que produce en Thanatos, debería armarlo si no tuvieron la posibilidad de armar un Thanatos, porque básicamente de los únicos controles que no se sale Thanatos son de Canon Dragón del Mar, de la armadura y, si mal no recuerdo, de Ayakos y nadie más hasta el momento de la brutalidad de Ares, aunque pues no de la brutalidad mucho, pero... sí. Tampoco es que te afecte mucho, de hecho creo que es un efecto positivo, pero también es un control del que no puedes salir. Sí, sí, exactamente. Con respecto a lo que hablabas hoy, hace un rato, Yako, de los personajes que no pueden ser controlados. Ahora, por ejemplo, no sé cómo se va a implementar esta nueva bendición de los dioses que permite descubrir a todos los que están escondidos con la timidez de Afrodita y ahí también incluso a Canon de Géminis cuando está escondido. Pero... sí, la he mirado. Se ve interesante, aunque obviamente te obliga a cambiar de la timidez de Afrodita, que también es una ventaja también importante en las partidas. Exactamente. Hasta ahora, ¿no? Hay que ver si con esa habilidad va a seguir siendo tan importante la timidez de Afrodita. Hay que ver, creo que lo acabaron de implementar en China. No sé si ya está en el servidor oficial. Creo que no todavía. Exactamente, sí, habría que ver eso. Que claro, eso perjudica también un poco a Canon, aunque tiene su diente de dragón ahí incorporado, para por si acaso lo puedes controlar, eso sí. Gastar un control ahí podría ser interesante. Claro. Bien Manano ahí usando Team Frost, ¿eh? Está concentradísimo. Es que te digo, es mucho más cómodo jugar un equipo de agro con mucho ataque, ¿me entiendes? No tienes que pensar nada aquí. No, claro. Es como que... No, sí, acá sí tienes que si poner cabeza. Cada movimiento importa. Si se te queda, a veces se te queda uno por fuera y puedes perder la partida, básicamente. Ahí yo sacaría a June y pondría al pato negro. Es demasiado agro, es demasiado ofensivo para ese equipo. Y necesitas tiempo. Yo creo que te compras tiempo más que todo. Ahí la cosa de verdad es obviamente que es más premium, pero cuando pones a Hypnos, cambia la cosa, ¿eh? Sí, Hypnos. Yune sí, Hypnos hace ese equipo también bastante fuerte. Sí, yo lo juego de esa sí. manera cuando no me balean la Hypnos y la verdad es que funciona de lujo. Sí, no, yo no pude sacar a Hypnos. Creo que. Lamentablemente la clave para los free to play va a ser también tratar de elegir de la mejor manera posible a los caballeros que van a armar, sobre todo. Porque quizás podés invocar y tener mucha suerte y sacar a todos, ¿no? Pero armar con los recursos que están disponibles para un free to play, hay que
pensarlo muchísimo. Sí, yo en su momento tuve que tomar unos meses de una decisión de parar y simplemente no invocar ni armar ningún personaje. Fue una época anterior en que la sufrí muchísimo, cuando recién salió el Pegaso Divino, Poseidón, hasta Ikki Divino también lo sufrí muchísimo sin tener esos personajes. Y después de ahí, de en adelante, desde que salió Saga Maligno, empecé a invocar, a aprovechar 40 por día los eventos de entrenamiento, intentarlo armar poco a poco. Claro. Y desde ahí he tenido todos los personajes, los he podido armar de una manera más o menos decente. Por ejemplo, Hipno lo tengo apenas 1-1-4-4, que es utilizable, pero me gustaría tenerlo un poco más, pero pues los recursos no dan tan para tanto, pero es bastante costoso, pero creo que se puede lograr. Sí, sí. Y de Manano ahí. Ah, mira, es de la Legión de Mishka. Saludos a la Legión de Mishka. La Legión, a ver, mejor paro de decir la Legión de Mishka, porque eso es ligeramente ofensivo. Saludos a Mishka. Creo que hoy hay, a ver, hoy es noche de conquista, ¿no? Sí, nosotros acabamos de pasar a ver qué pasó. A la siguiente fase. Yo, mientras estoy acá hablando con vos, estoy participando en la conquista. ¿Ah, sí? ¿Jugando? Sí, sí. Jugando. Dios. En el 2 versus 2. Oh. En el 2 versus 2. Ganamos las dos. Una pelea no se presentaron y la otra ganamos. Igual ya mañana sí es más competitivo, así que mañana toca estar completamente enfocado. Ah, de paso un saludo ahí a la gente de la Legión Jaguar, del servidor A34, que es la legión a la que pertenezco. También es súper importante para un free to play estar en una buena legión, ¿no? Que no le importe solamente el aporte que uno pueda hacer, sino que ayude a crecer tu cuenta, que te motive también a ciertas cosas como la conquista o como torneos internos, lo que fuera, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, depende del tipo de jugador que seas, ¿no? Porque es que, a ver, es que la conquista, el compromiso de momentos específicos, de horarios específicos, de... Sí, depende, por supuesto. He participado anteriormente en conquista y es que es un compromiso con una exactitud de tiempo y de colaboración que, para serte sincero, no... A mí no me... No encaja, ¿me entiendes? En las cosas que tengo que hacer. Por supuesto. Creo que igual no depende solamente de la conquista en sí, sino de todo lo que implica no estar en una buena legión. Creo que es importante. Tipo, viene con... O al menos ayuda, ¿no? A que no se te torne algo aburrido, tedioso, tener... estar ahí en algún grupo, sentirte parte de alguna manera, creo que suma a la experiencia de juego. A ver, déjame ver si... subir un poquito más ahí. Ahí. Okay. Más rápido.
Bueno, F. ¿Y cómo va el tema de la petición? No sé, creo que De la va firma del bien. change. Va bien, creo que va por 8 y resto, no sé qué. Va bien. ¿Y si ven factible que acepten las condiciones así tal cual? Porque lo digo por los premios que han dado anteriormente, porque lo máximo que han dado son 3 tomos de habilidad. Y a mí en lo particular me parece justo, pero sobre todo teniendo en cuenta que es un aniversario, no es una época cualquiera. Y en Navidad dieron 10 tomos, 3 tomos azules a cada jugador. 10 tomos azules. No, no, tres, tres. Me Ah, equivoqué. Dieron tres y eso ¿en creo que fue un China? error. No, 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 aquí en la versión global. En diciembre, creo. No Iban a recuerdo. regalar uno, pero se equivocaron y mandaron un servidor 3, así que para igualar, le mandaron los otros dos al resto. Así que Bueno, en total fueron 3. faltan 9 y completamos ahí la petición. Así es, ojalá que sí, la verdad, porque eso nos ayudaría bastante, sobre todo con el tema de Diceo, que parece que se viene bastante pronto. O Fiuco no creo que lo hagan esperar mucho, la verdad, así que ese es el Sí. detalle. Sí. Y es un personaje impresionante, Odiseo. Eso sí, yo creo que es un personaje que va a alargar bastante el meta de las partidas. Es un personaje de protección y que cura, hace un montón de cosas. La versatilidad, digamos, es lo que tiene que le beneficia más y es una diferencia bastante importante el tenerlo bien armado que el no tenerlo. Porque digamos que subir la segunda 2 solamente te desbloquea todas las habilidades, Claro. pero las siguientes te aporta también, o sea, el tema de la reducción de daño pasiva que le da todo tu equipo es brutal. Sí, yo estuve probando en la versión china y es tremendo. Y lo que cura cuando uno piensa que está ganando la partida, se cura casi al 100 a todo el team. Es Además, hay muy que matarlo como fuerte. 3 veces. Sí, después se convierte como en Super Saiyajin, ahí al final de la partida. Se hace duro. Yo también entiendo que hay ciertos jugadores a ver, que es un juego estratégico, pero no tan fuerte estrategia. Entonces yo entiendo que hay algunas personas que no quieren, después de un día de trabajo, sentarse a A pensar pensar, una claro. pelea como esta, por ejemplo, que es una pelea bastante tediosa, para serte sincero. Sí. Sí, ese es como el equipo más donde las decisiones afectan más, sobre todo. Eso se nota mucho con las partidas que estás jugando en este momento de Frost contra Frost. Es bastante, bastante. Una sola decisión te puede hacer ganar o perder la partida, así que ...8.709 personas entonces en la firma. Ah, Estas son entonces subió que mucho. sí, vamos a ver qué tal va la petición. Dices que a las 10.000 envías el correo para Jittergate. ¿Cuál era el monto? Empezar a curar ya. Más bien estoy demasiado arriesgado, no cura ese. Demasiado arriesgado no curar. Sí, creo que dijo la lo y más temprano.
Intel es más rápido, ¿ves? Sí, vamos a ver qué tal va. Petición de recompensas, 8.703 personas. Bien, casi 9.000, ¿no? Y ahí el tema del PvP Cross Server. Aunque ahí tendrían que ajustar la lista de amigos, ¿no? Para permitir más personas, agregar a más personas. Porque si seguimos limitados con 100, va a ser un problema. Sí, es poco. A ver, no. Bueno, a ver. Interesantemente, una ballena jugando Frost. Porque tiene un Leo 5-5-5-5. Ese sí es un Leo. Ese es un Leo. Ok. Así que no. No me preocupa. Te la puedes quedar, papá. No me estresa. No me estresa. Con 11.000 de ataque, ¿quién es ese Butcher? No me estresa. Yo no sé cuántas. Nada, que le mete plata al dinero. Compra gemas y lo cambia las gemas por volúmenes. Por cajitas de volúmenes. A ver, porque siendo honesto, no puedes tener un Leo 5-5-5-5. No, no puede. No te da el tiempo, no. No funca. Son 40 copias del personaje, ¿no? Sí, sí, o sea, no. A ver, me quitaron a Camus. Le jugamos suicida. Es que esos sagas vienen. Esos sagas son muy mañosos. Si la jugamos así. Bueno. Qué buen chun hediondo es. A ver. Hermanos contra hermanos es esta alineación. Sí, pero él tiene el. Yo no traje a. Chun divino. Al boludo, no, al canon. Ah. La ventaja es que tu marca se activa primero que la de él por el tema de la velocidad, pero sí. Es bastante habitual ver este enfrentamiento de hermanos contra hermanos. La verdad es que ambos gemelos son lo más opresivo del meta. Y me asombra que ninguno esté baneado. Se me baneó a Camus, creo, sí. Que no le gusta lidiar con Frost. Bueno, a ver, es que ese maldito Chun echa a perder todo lo que tenga que ver con Thanatos. Lo echa a perder, te lo juro. Chun echa a perder todo lo que tenga que ver con Thanatos. Yo no sé para qué puso a dormir a Thanatos. Eso no tiene sentido, porque apenas que se le llene ya, chao. Claro. Sí, ahí no te queda opción que no entiendo, marcar a Shun. ¿Qué carajo hizo eso? De la petición.
A ver, voy a hacer que pegar la Chirio para que me pegue para atrás. Y a ver. Lo voy a colocar aquí en el chat el link de nuevo de la petición para los que lo están pidiendo. Sí, sí, sí. Para sí. que la puedan firmar. Sí, sí, sí. Tranquilo, sí, sí. Claro que está sí. Está el change.org que varios están preguntando para que también sí, ayuden sí, sí, a configurar. Por favor. Y viene el primer de. El segundo de. Eso es lo que yo le llamo el ataque de Thanatos. Es un de. Es que tú estás así como que no. ¿Qué vas a hacer? Nada. Tú te quedas ahí mirándolo y ya. No, porque. Eso es que vi que... una pelea en conquista de un 3 contra 3. En que habían 5 Thanatos. Eso era poderío final tras poderío final tras poderío final tras. Una cadena de poderíos finales. Tremendo. Y sería interesante en una pelea de Thanatos contra Thanatos si hay un Limnades y copiar al Thanatos del enemigo para que sean doble poderío final. A ver. Pégame, 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 pégame. Adiós, Tana. No, ¡ah! Va a proteger. A ver, uno de los dos se va. Escoge, papá. Y protege a Tana ahora. Ahí están firmando más y más. Va aumentando. 1737, 38, 39, 40. A ver. Él está ahí como que, ¿a quién salvo? ¿A cuál de los hermanos? ¿A Himnos o a Thanatos? ¿A Himnos o a Thanatos? ¡Oh! ¡Canon! Dale, pégame que quiero pegar en área. Dale, ¡fuácata! Aquí viene. ¿Ves? ¿Ves lo fácil que es eso comparado a jugar Frost? Yo, ¿qué hice claro. ahí? ¿Qué hice ahí para destruir esas? Destruí. Ya, se rindió. A ver, ni siquiera tuve que hacer más nada. ¿Me entiendes? Y es una persona, a ver, que juega bien. Nada. Automático. Pegó en área. Mató dos Thanatos y un Chiryu. Eso es lo otro, que son personajes que se juegan solos. O sea, sí, eso es lo que... Sí, que... sí, 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 completamente, Viaco. Perdón que te interrumpa, pero sigue. Es que es cierto, sí, o sea, solamente tienes que tomar la decisión de a quién atacar y hasta ahí. No hay ninguna otra decisión porque ¿sí? Canon siempre es con la habilidad, Thanatos simplemente marcar y él va haciendo todo solo. La estrategia se está perdiendo un poco. Por eso me gustaban tantos personajes como Hypnos, que tienen tantas habilidades, tienes que tomar ahí bastantes decisiones, cuándo curar, cuándo bajar velocidad, para desarmar un equipo combo o algo por el estilo, un equipo Frost. Bueno, Ofiuco también tiene, ¿no? Esa capacidad. Sí, Ofiuco hay un montón de decisiones que hacer. A ver, Ofiuco está sobre... Está demasiado poderoso, pero al mismo tiempo es de pensar. Sí. Bueno, el mismo Poseidón... Pero Thanatos también. Es un personaje de Kindergarten, o sea... Ponen el equipo y él funciona solito. Sí, 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 o sea... Es que aunque se te vaya en automático, él le va a pegar o va a marcar a alguien, ¿no? O sea, aunque no sea el más indicado, ¿no? O sea... Sí, él va a marcar a uno y... Por lo menos fuerzas al rival a tener que preocuparte por ese ojo, porque sabes que en dos rondas de acción te va... A deletear un personaje prácticamente. Claro. Ay, Dios. Y nada, y lo más importante que a ver, que. A ver. No es tan importante a corto plazo, pero sí a un plazo de unos meses es nada más. A ver, poder jugar con el que uno quiera, ¿no? Interservidor amistoso. Ahí es donde de verdad se abre el juego. Ahí es donde de verdad. Podemos tener una comunidad contenta que juega con el que le dé la gana, cuando le da la gana.
Sí, se pueden organizar torneos por los youtubers, se pueden hacer muchas cosas. Sí. A ver, lo que hace falta de emergencia son las recompensas adecuadas para que la gente se sienta bien. Pero después de eso, el paso número dos es jugar interservidor amistoso para expandir el juego. ¿Cuántas invocaciones se necesitan para un SS? Te diría que para asegurarle y garantizar que te sale unas 600 más o menos. Déjame ver si... Solo por fragmentos. Manano, te voy a hablar de un tema polémico. Uf, tú sabes que eso no me gusta a menos de que sea necesario, No, ¿eh? Lo no, digo en pero serio. tranquilo, muy tranquilo. Como dice Nada. Androli, como dice Androli, donde hay... Muy Oh, tranquilo. donde hay... ¿cómo es que dijo él? Donde hay opinión, hay Sí, conflicto. sí. Donde hay opinión, hay conflicto. Bueno, ¿pensás que todavía vale la pena tirar 40 diarias en los banners? Sí, claro que sí. ¿Sí? Yo Pues depende del noté. enfoque que lo ve. Yo creo que para la mayoría de jugadores, si tu interés es usarlo la primera semana que no se puede banear y clasificar al Ymir, no lo puedes permitir. O sea, pero yo creo que son muy pocos los que tienen ese objetivo de ser tan competitivos No, por así tan supuesto. pronto. Pero en cuanto a fragmentos, yo, por ejemplo, ahora por primera vez tiré un all-in con Thanatos. Y no me salió, lo tuve que fragmentear. Pero sin embargo, el rate de fragmentos, cuando vas tirando mucho, noto que aumenta. Me dio esa sensación, al menos. Yo Yo creo que siempre eso tiré aporta más la 40 diarias. sensación. Siempre tiré 40 diarias. Y Hay me una gasté manera de la misma cantidad cambiarla. de gemas, de alguna manera, para Pues fragmentearlo. igual. Sí, yo creo que es más una percepción o algo por el estilo, porque a veces puede pasar, porque depende de una probabilidad, a veces te puede ir bien un día que te esté dando bastantes Claro. fragmentos, pero eso puede parar. O sea, como depende de una probabilidad y no hay nada que te garantice que va a ser de esa manera. Yo he visto muchas personas que hacen, que hicieron, por ejemplo, el All-In por Thanatos, por Cannon. Estuvieron tirando ahí todo y en las últimas invocaciones, cuando te faltaban 5 fragmentos, o sea, cuando estabas a punto de sacarlo, tiraban y tiraron un montón de multis y le salía uno, le salía cero. Como si el juego quisiera Sí. estirar mal el más el olina lo que dé. Ahora, ¿qué tan Sí. lento es el crack este? Porque de verdad que 47 añadido de velocidad tiene el Hashun ese. Es más lento Qué papillo. que Papillon y que Hyoga. Dios mío. Es un crack. Enfocó a full Increíble. en la curación. Increíble. Es que sí, en el caso de Frost, cuando el enemigo es muy lento, se te hace más, o sea, se te hace problemático. Ya están hablando del tema del permaban, pero yo sinceramente les diría que no se fijen tanto en eso. Ya, Es que yo creo no que es le un tema más baneé a secundario. Thanatos porque yo creía que no tenía Thanatos, porque le vi las dos alineaciones, no veo nada de Thanatos, yo digo, bueno. Entonces no, pero dicen que no quieren equipar a Ofiuco porque se los van a banear todo el tiempo. Yo creo que es una etapa que pasan todos los personajes. Aquí, por ejemplo, Cannon, por lo menos a nivel competitivo, casi no se banea. No se suele banear, porque como ambos No. los tienen, lo quieren utilizar ambos, ambos Una lo vez armaron. que, claro. Una vez que estás en donde está el doble ban, diamante 3 en adelante, ya no se banea más Canon. Es muy raro. Uno cada 10, como mucho. Y además que es un personaje que se puede manejar, al fin y al cabo son atacantes. Yo creo que lo Claro. que más se debe banear son personajes como Hypnos, que te inhabilitan una estrategia entera. Porque te controlan un montón de personajes y te vuelve inútil, por ejemplo, al dragón divino, a Mío de Papillón, a muchos personajes y te molestan y no hay forma de evitarlo. A menos de que lo controles tú primero, pero. A menos de que estén tan rotos, por ejemplo, bueno, Thanatos lo veo factible banearlo, sobre todo si no lo tienes, porque es demasiado opresor, es demasiado fuerte.
Pero con Kanon creo que se puede lidiar. Si no tenés bien armado a tu Thanatos, conviene banearlo. Sin lugar a dudas. Que me marcó el maldito papillón. No, hombre, no. ¿Cuál es el punto en que crees decir que un Thanatos está bien armado lo suficiente como para enfrentar a otro sin importar las skill-ups? Depende del nivel a donde estás jugando. Claramente, me imagino estás hablando de un... por lo menos Diamante 3 o Inmortal en adelante. Sí o sí la última en 5. Si no... Si el otro tiene la última en 5... la cuarta habilidad en nivel 5, F. Eso está bien. Y qué bueno. ¿Querías que 1, 1, 4, 5 ya está listo para todo? 1, 2, 4, 5 para mí es más que suficiente en este momento. Sí, que bueno, la segunda de 1 a 2 casi que no aumenta tanto. Yo creo que es a nivel 4. Sí, aumenta. Son como 10 puntos de furia, ¿no? Exacto, los puntos de furia. A ver. Pero solo si estás en ese punto exacto en que. Porque creo que tienes que tener o menos o más cantidad de furia. Que no me acuerdo bien. Hay que mirar la habilidad. Pero solamente si se cumple esa condición te da el extra que aumenta. Claro, sí. A ver, ahí te digo. Si su ira es menor, o sea que si su ira está por debajo. Porque el resto son los mismos puntos de furia. Si Thanatos tiene menos de 50 puntos de furia, ahí es donde se aplica el aumento. Sí, otorga 10 en lugar de 5, es el doble. Pero fíjate que a nivel 3 siguen siendo 10 y siguen siendo 50 puntos de furia. O sea, a nivel 2 ya te da lo mismo que a nivel 3 prácticamente. A nivel 4 ya es cuando se nota, ya cuando es a nivel 4 sí, importante. Exacto. Pero yo la llevaría a nivel 2, son dos tomos azules. Me parece importante, por lo menos ese pequeño añadido te ayuda. Sí, de hecho el mío planeo dejarlo así, 1, 2, 4, 5 por el momento. Y después ver cómo me funciona y ahorrar tomos para Ofiuco o algún personaje que venga en el futuro, porque si no, después la veo difícil, sí. Sin libros. Porque bueno, a Kanon sí lo dejé 1-5-5-5. También ahí se fueron varios libros. Igual que como decías vos, Viaco, ahorré por mucho tiempo, no armé a Pegaso Divino, no armé a Iki Divino. En su momento, ¿no? Ahora sí tengo Iki Divino, pero... en su momento no lo pude armar y justamente ahorré mucho, mucho tiempo, sobre todo libros. Eso es bastante importante. Y ojalá hubiera una herramienta como para quitarle libros a personajes que se los metiste, como para intentar colocárselos a otro más, a personajes que ya no te utilicen. Sería genial, ¿no? Muchos que se arrepintieron de armar de pronto a Saga Malignon, que me parece sí un buen personaje para tener ahí por lo menos. Tiene Afrodita dos mentales. Turnos, no, vete a la mierda, crack. No. Pero ya tienes que estar cerca, mano, del Afrodita nivel 5. Ahora sí, ya, no, vete a la mierda. No. Simplemente no, crack, no es pa' tanto ya. No jodas tanto, no. No.
Ahí sí que ya estamos mal, ya, crack, ya. No, 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 no. Se unita en que pueda extraer tomos, los que utilizaste, pero que los convierta en tomos azules, que no los devuelva en volúmenes de habilidad, porque ahí es lo mismo. Claro, solo se lo puede poner a ese mismo personaje, sí. Sí, okay, igual. Yo, sinceramente, diría que el ítem que ayudaría más a la comunidad, sobre todo a los free to play, sería un ítem similar a cómo funcionan los candados, pero para hacer reroll de un subatributo. Para que lo hagas como si estuvieras refinando y te cambiaras el subatributo por otro aleatorio. Yo creo que eso ayudaría muchísimo al juego, porque en este momento los cosmos dependen totalmente de la suerte. No hay ninguna forma, y eso, así sea un proceso lento, sea un objeto difícil de conseguir, por lo menos te da la oportunidad de conseguir cosmos buenos, cosmos perfectos, así sea difícil, pero por lo menos para competir algo, porque en este momento sacar cosmos, por lo menos de doble velocidad, cosas por el estilo, incluso Mochi, muchas veces que me lo he enfrentado, tiene cosmos de triple velocidad en su canon. Hace que sea imposible directamente ganarle en velocidad. Claro. ¿En qué server estás, Diaco? En el A1 Pegasus. Muy competitivo, ¿no? Sí, pues usualmente allá sale a pasear Mochi, Reifus, Mileo. Este hijo de pu, loco. ¿Qué? Afrodita suelto con poca vida. No sé qué sobrevive, milagro. Si Afrodita cree que está pegando poco. Aunque bueno, últimamente me sorprendió Afrodita Renacido lo importante que está haciendo. Para mi equipo, varias partidas fue MVP y para ser un personaje que no se veía absolutamente nada en PvP hasta que salió su armadura Renacida, ya me parece que entró con pie derecho. Sí, sí, igual mucha gente lo estaba esperando con ansias. Sé de gente que le está poniendo tomos. Ahí también creo que después eso hace que por ahí después se te complique, ¿no? Si sos free to play y le pones tomos a algunos personajes que los podés armar con los rollos del campo de honor o esas cosas. Hay que tratar de optimizar también los recursos, ¿no? Sí. Esa es la ventaja, que se pueden armar con personajes del campo de honor. Eso cambia muchísimo, sí, la situación, porque ese campo de honor deberían, de hecho, meterle ya los pergaminos que están en la China para que se puedan conseguir de papillón, de Iki Divino, de Pegaso. Sí, sí, sí. Verga. Oh, tío. ¡Jua! ¡Jua! Ay, Dios mío. ¡Ey! ¡Ey! A ver. A ver. Ok. Es que ahí el problema de todo fue el Chun. Ese fue el problema de todo. Si no hubiera sido por el Chun, me río. Bueno, a ver, aún así le ganamos, pero el Chun ese ahí, a quitar hielitos, a proteger personaje, a hacer un tanquecito con diente, y o sea, es fastidio, 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 o sea, nada, imagínate. Sigo muy muy disatisfecho de que Pegaso, todos los Pegasos son malos.
De verdad que yo a veces me pregunto que dónde tienen la cabeza ellos cuando se ponen. Pues ese papillón sale como en dos episodios sale. Lo mandan al diablo rápido. Y entonces, papillón, ah bueno, vamos a hacerle un personaje roto. Seiya, que es el protagonista de toda la serie, no. Personaje F. Háganlo malísimo, que no sirva. Eso tiene sentido. Bueno, en No, su no, momento fue Pegaso, no, no, no. bastante Hazlo fuerte, el sí. único de los cinco que es un caballero B. Perfecto. Excelente, de verdad que. A ver, yo de verdad que no sé qué es lo que se estaban. No sé. No sé cuándo se les ocurrió eso. Más que todo De los su divinos de versión de bronce, Sagitario. el único que has quedado completamente afuera, igual, Pegaso. José Fuentes, bienvenido. Pegaso también afuera. Pegaso de Sagitario, F también. O Con la sea, renacida pensé que podía mejorar un poco, pero no. No mejoró mucho. no es Te por digo. nada, pero Pensaron que para era como serte la serie que está sincero, acostumbrado sobre él. tienen que hacer un Pegaso que sea competitivo. Tienen que. Y no me digan que Alon. No, no, no. Estoy hablando de Seiya. Estoy hablando de Seiya. Tal vez con la No armadura que. renacida del Pegaso Divino. No que si ahora sacan a Alon con el caballito y ya es roto. No, 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 no. No, 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 no. Sí, o sea. Sí, o sea, es que, por Dios, es el protagonista. O sea, ¿qué tan difícil de ver es eso, ¿no? ¿Qué tan obvio? Es como el que le ponen un signo de alto en la cara, rojo, y no lo ve, ¿no? No sé. Digo, Tenma, sí, Tenma, exactamente, sí. Sí, no, no me vayan ahora que no, que sale Tenma con el caballito y le pasa el caballito. No, 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 F. Que sea Seiya. A ver. Sí, porque después como, uy, vamos a hacer a Tenma con el caballito y coge con el caballito y patea y ya. Lo mata de un solo porque el caballito está roto. Que por No. lo que vi, ese Tenma que estaba en el servidor de pruebas era rango C, ¿no? Tema. Así que peor aún. Yo no he visto ningún tema. A ver, mira, yo no he visto nada. No, no sabía tampoco. ¿Sabes? ¿Ya Hay hay un unas imágenes por tema? ahí. Ah, mira. Pues es como un muñeco grado C que está en en la parte de fragmentos sobre todo, pero en la foto, en la carta del personaje tiene la armadura de Pegaso. Ahí está, Manon. Interesante, interesante, ahí está, sí, ahí está. Ahí está. A ver, porque con Saori. Respuesta es no. Sí, esa Saori iba a dar más dolores de cabeza que. Lindo.
Resistencia también, eh. Pero sí, bueno, lo que dicen es cierto. O sea, Seiya, por lo menos el rango B, yo creo que es el que más saca la cara, porque es indispensable utilizarlo todos los días en Calabozo de Legión, Templos de Hades, Jefe de Legión. Este es un personaje importantísimo. Sí, es tanto. A ver. Sí, para PvE es fundamental. Lo van 8.800, casi 30 personas. Bien, tenemos que llegar a las 10.000 ahora, durante el stream. Solo 150 firmes más. Yo creo que llegamos a los 10.000, a la meta. Señorita Saori. Señorita Saori, ahí va directo, bien, perfecto, crack, linda. ¿Qué pasó? Ponlo. Sí, es como Eva de Sila, dicen que debería ser ese, aunque por la aleatoriedad de pronto no. Es un muy buen personaje, eso sí, pero de pronto también es para equilibrar un poco, sobre todo las etapas iniciales del juego. Porque cuando nosotros empezamos no nos regalaban, por ejemplo, ni a Chura ni a Afrodita, así que Eva de Sila era nuestro más bajo la manga. Sí, sí. Si hubiera sido ese, se nos complica muchísimo más la vida. Qué tiempos aquellos, ¿no? Sí, de hecho yo recientemente me creé una cuenta en el servidor más nuevo que apenas inició, con el banner de Chun Divino, y no hay canon, no hay Thanatos, es más jugable con equipos. Como apenas iniciaba, me jugué hasta con una China nivel 1. Eran tiempos donde no te tenías que preocupar por nada, era matar un personaje ya GG. Hasta que llegaba Saori, como tú. En este caso, mi único personaje es Chura. Me lo banean y quedo con puro personaje de nivel 20, así que. Claro. Pero sí, el juego ahí se disfrutaba bastante bien. Sí, me acuerdo cuando pude fragmentear al Pegaso, a Seiya, Seiya de Sagitario, comprando ahí en la tienda los fragmentitos, fue toda una gloria. ¡Wow! Ya, demasiadas estrellas, ya, no más, ya, es por gusto. No sirven de nada. A ver, ya.
Me hace hielitos y flecha. Sorrento renacido, Sí, Manano. pero no lo tengo. Pero bueno, ármalo, ármalo. Sorrento renacido es. Imagínate, me hace falta Cuando. renacerlo, me hace falta subirlo 80, me hace falta. Cuando Papi John sale del huevo, lo one-shotea. Y encima duerme a todo el resto del equipo. ¿Cómo que lo one-shotea? ¿De qué estás hablando, crack? ¿Leíste la renacida de Sorrento? No, yo no Si sé. el personaje no se puede controlar, le pega muchísimo, casi lo mismo que pega Thanatos cuando el enemigo se mueve dos veces. Sí. Ent entra ahí, entra ahí, entra ahí, fijo. Pega, pero muchísimo. Y también le pega Thanatos, ¿o no? No, tiene que ser personajes que no se pueden controlar, como es Papi John, como es Saori, como es Lune de Balrog. Sirint, ¿dónde está Sirint? Ahí está. Al lado del Shun. Ah, no, arriba de Jabu. De unicornio. Bueno, pero tiene que primero que todo tirarle la habilidad y fallar. No es pasivo, por decir así. No, O sea, vos si es inmune como por tenés que hacer ejemplo target Saori. a un personaje inmune, exactamente. Ese 200% que ves ahí de daño cósmico a nivel 5 creo que es 500. Sea, si se lo tiras a una Saori y le haces bastante daño, puede que le actives el diente de dragón, duerme al resto de personajes y lo puede volver a usar el próximo turno. Y lo mismo con Papillón. Papillón en estado mariposa, lo mismo. Sorrentino. Yo creo que el problema del personaje, además de la velocidad, es el coste de energía, que cueste 4. Claro. Es lo que lo perjudica. Si en algún Eso. momento llegan a sacar un soporte que, digamos que dé un buffo como Nachi, pero que en lugar de subir el ataque, baje los costes de Baje. energía, sería un impacto bastante importante Pero para muchos perdón, personajes. hay un personaje que creo que hace eso. Mi de Delfín. No, pero ya Creo que no lo baja los hace. costes, creo. Yo lo que hace Baja, es como baja. restablecerte la vida. ¿No baja los costes de energía? Hasta donde tengo entendido, ¿no? Ya, Terrible. Ah, digamos que pone como un guardar en la vida que tiene el personaje y cuando baje, lo devuelve a esa cantidad de vida que tenía, más o menos como Saori, más o menos. sí. Algo por el estilo. Saori-san. Sí, es cierto, ¿eh? Sería interesante que haya un personaje que haga eso. Sapo Tantora-sama moco. はその美しさに似ず恐ろしいお方。Sapo moco. Moco pegajoso. Ahí está. A ver. Instinto de rana. Instintos de rana. Moco pegajoso. Podríamos hacer, qué sé yo, algo con Raimi, por ejemplo. ¿Dónde está Raimi? Todavía me faltan copias. No, sí, faltan todavía 4, 6, 6 copias. Pudiéramos jugar Raimi en el futuro, pudiéramos jugar. ¿Qué más? Álvaro. O jugamos Osita. A ver. Osita es muy molesta, ¿eh?
Ganadero. Es que de verdad. Si la hace rápida con decelerador es muy molesta. Pero tienes que usar la habilidad, ¿no? Para que quiten. Ella no quita con básico, ¿eh? No, no. No. Pero quita dos, ¿no? O uno. Quita dos. Yo no sé por cómo es que funciona exactamente, pero hay veces que quita uno y hay veces que quita dos. Como que necesita mucho crítico, cita, loco. ¿De qué estás hablando? Quizá necesita crítico para el para ver. Dice, hace que el enemigo pierda uno de energía si el ataque es un crítico. ¿Se puede jugar Marín o no? No, no. Ay. No cura suficiente. ¿Se puede o no se puede jugar Marín a estas alturas? Nivel 70, no creo. No, 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 obviamente, a ver, ¿me entiende? Sí. No, no. No la veo mucho, honestamente. Marín. Todo el mundo se pone a fastidiar con el skin de Yune, pero para serte sincero, este skin de Marín está mejor que el skin de Yune, ¿eh? Por mucho. Está pero muchísimo mejor, ¿eh? ¿Viste el skin de Athena SS playera? Sí, bueno, pero a ver. Esto es lo que hay ahora. Sí. Ah, muy echada al lado la pobrecita Marín, que para serte sincero tiene su estilo. Pero bueno, nada. Gente, apoyen a ver Apoyen la solicitud, exactamente. cómo va la. A ver. A ver cómo va. Es que cuando hablo, a ver. Casi 9.000, ¿eh? Somos casi 9.000 ya. En 2 días. Muy bueno. Casi 9.000, ¿eh? Casi 9.000. Yo creo que ya para el. Yo creo que ya para el domingo. Sí. O tal vez sábado, ¿eh? Tal vez mañana mismo. Pero definitivamente el domingo creo que ya llegamos a los 10. Y nada, hay que. Porque para serte sincero, nada, a ver. Tenemos este 29, 30. A ver, algo que quería hablar antes de esto es sobre el tomo verde que hay en la tienda. Quería darles mi opinión, se lo he dicho Por a algunos. 75 gemas, ¿no? Correcto. A ver. El tomo verde de 75 gemas. Mi opinión es que todos aquellos que tengan por lo menos unas 600 debieran de agarrar este tomo. Si tienes 600 gemas o más, agarra el tomo. Si tienes menos de 500 o algo así, tal vez no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, como siempre, nuestros amigazos nos ponen las cosas buenas en una fecha que no es beneficiosa. Porque da la casualidad que este mes, el lunes, es día 31 y no primero.
Por lo tanto, el gato no viene hasta el lunes 7, ¿no? ¿Me equivoco o no? Claro. Viene hasta el día 7. 7 de septiembre es el primer lunes de septiembre. Por lo tanto, esta semana que viene no hay gato hasta la otra. Entonces, nuestros amigazos, que siempre están tratando de hacer las decisiones más fáciles posible, nos ponen aquí antes del gato con este tomo, que esto sí es un tomo free to play, ¿no? Es un tomo verde free to play. Nah, obviamente a mí no me gusta esto porque obviamente te pone ahí a hacer decisiones difíciles, ¿no? Porque obviamente, a ver, ellos consistentemente ponen los libros antes del gato. Tú te fijas que ellos consistentemente ponen los libros por gemas antes del gato y después del gato no ponen libro por una o dos semanas. Esperan a que tú te quedes sin gemas y entonces te traen el librito por gemas. Y ahí van, y ahí van, y ahí van, ¿no? Muy malintencionado, para serte sincero. Y voy a decir la palabra malintencionado porque cuando ya se ha visto tanto esto repetido una vez tras otra, o sea, se ve que es una intención, ¿no? Que no es nada más. No es algo ahí a. Uy, no, da la casualidad. No, aquí no hay casualidad, ¿eh? Porque exactamente Está bien pensadito. siempre se termina antes del gato, ¿no? Para que sacrifiques una de las dos cosas. F. Sí, Gar Carcade, sí, exactamente. Entonces nada, con eso es lo que les decía. Aquellos que tengan 600 o más, adelante, agárrenlo. Y los que no, bueno, hagan lo que ustedes crean. Una duda, Manano, tal vez sobre cuando estén en la llamada y si, bueno, si aceptan, digamos, hablar con GTRK, también se podría mirar, además de esos premios instantáneos, unas medidas de pronto más enfocadas a largo plazo, porque creo que eso nos ayuda también, digamos, a aliviar un poco la carga que hemos venido dado del tema del rush. Pero tal vez si lo miramos a largo plazo, creo que si seguimos de la misma manera como va la global, tal vez podríamos mejorar ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo el drop de personajes, los eventos que vayan mejorando poco a poco, conseguir más cosas a largo plazo porque ahorita nos dan los libros, los gastamos y después seguimos casi que en las mismas, ¿no? Claro. A ver. Yo espero que después de esto sí exista una manera de comunicación directa con ellos. Que no, o sea, yo espero que no haya que hacer una petición cada vez que nosotros queramos algo. ¿Me entiendes o no? Espero que no haya necesidad de hacer tanta cosa, a ver, que haya comunicación sin amenaza, ¿me entiendes? Eso es lo que yo espero en el futuro. Claro, como lo que quisieron hacer del concilio en su momento, pero A de una ver, manera un poco más efectiva, porque es que eso quedó en nada, ¿no? el concilio es un caballo muerto, básicamente. A ver, seamos Eso ya sinceros, ¿no? O no se sea, usa. ya el concilio, déjenlo tranquilo. Eso fue una hablada, nunca sucedió, nunca funcionó, nunca le hicieron caso, ¿no? Eso es un caballo muerto. Ya no le peguen más al pobre caballo muerto. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo contigo, pero a ver, poco a poco. Claro. No. Vamos a ver, Sí, lo ¿no? entiendo. Vamos Lo a ver. importante es eso, abrir la vía de comunicación, que se dan en una y por lo menos que haya esa comunicación para intentar nosotros como jugadores también expresarnos y que ellos nos escuchen.
Entonces, nada, pues con eso ya me despido. Mañana sábado me lo tomo libre, regreso el domingo. Excelente. La ganga VIP puede venir a la sala a hablar un rato, etcétera, pero nada. Es que no sé, o sea, para hacerte, a ver, ya no, ya son 30 y resto de estrellas de legendario, ya me parece muy pedo seguir ahí. Yo nunca he sido amigo de tener 50, 100 estrellas. O sea, no. Sí, ya ni me recompensas. Ya no, yo no soy amigo de eso, no, nunca me ha llamado la atención. Lo interesante que hay una ligera pérdida de recursos, ¿no? A la gente que no puede llegar a legendario temprano porque el límite de moneditas es más bajo, ¿no? Adrián Claro. Rojas, bienvenido. Sí. Claro. Entonces, o sea, desafortunadamente ahí, a ver, no es tanta la pérdida, pero sí es, ¿eh? Se puede decir que uno o dos fragmentos por semana, Fragmentos ¿no? a la semana, sí. Entonces, Bueno, es bastante. Son casi dos fragmentos por suma. semana, porque la diferencia son 10.000 de inmortal. Eso teniendo en cuenta si estás en inmortal, porque si te quedas en platino o en diamante es mucho más bajo. Porque el legendario ya son 14.400 y si es casi dos fragmentos a la semana. Claro. A ver, sí, tienes razón, sí. Porque como te bajan a platino, el que se duerme ahí sí pierde bastante. Entonces, nada, Bueno, yo, Manano, quiero darte las gracias por la invitación. con gusto. Un gustazo pasar por acá. Te sigo desde hace mucho tiempo. Así que muy contento de poder visitar el canal. Y por supuesto, bueno, los invito a todos también a conocer Universo Free to Play. Y bueno, espero tenerte también un día de visita, Manano. Con gusto, ¿eh? Con gusto. Podemos Muchas hacer un gracias. video. A ver, yo siempre digo que lo más efectivo es hacer video grabado, colaborado. Claro que sí. Y nada, ahí lo hacemos ahí. Como siempre, Viaco, también tenemos que hacer el videito. Y un gusto Gracias. siempre tenerte acá, ¿eh? Te agradezco muchísimo. Sí, la verdad es que aquí me siento como en casa. Muchísimas gracias a ti por la invitación y al chat también que me recibe con tanto cariño. Bueno, saben que siempre estaré por aquí también para apoyarlos en lo que sea. Muchísimas, muchísimas gracias. Y también les dejo por ahí el link de mi canal, por si quieren, Sí, por para favor, que se pasen y echen pongan los un links vistazo. de los dos, tanto de Viaco como de Universo, por favor, pongan los links ahí para que la gente sepa. Y bueno, con eso, mi gente, se me cuidan. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches.